Noel, estoy un poco desconcertada. En mi país pasa lo mismo que en Venezuela. Conciertos, vienen artistas internacionales a los programas de televisión y en mi país el 50% está en un nivel de pobreza. Ahora estaba viendo que el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, propuso a Venezuela para que sea la sede del próximo torneo preolímpico que definirá a dos representantes de Sudamérica en los Juegos en París. Preolímpico, la Conmebol, Venezuela, con los problemas que hoy tiene el país. ¿Cómo se explican estos dos mundos en un solo lugar? Exacto, ¿cómo se explica eso en un solo lugar? Vamos a ese país que tú señalas con un 50% de pobreza. Nosotros estamos viviendo un país con un 90% de pobreza. Como hemos comentado más de una vez, existe una gran burbuja. El gobierno promueve una gran burbuja y tiene un músculo económico para hacer que esa burbuja tenga cuerpo, tenga espacio y pueda esa misma aturdir la realidad. Y es importante colocar esto de aturdir la realidad. La realidad está en que el desangrar humano que sigue viviendo Venezuela es constante, pues. Los venezolanos siguen escapando del país por cualquier vía, en cualquier forma. Tenemos el espectáculo dantesco de lo que se vive en la selva del Darién, pero igualito, caminantes siguen avanzando por toda América Latina. Hay cualquier cantidad de venezolanos en refugios, tanto en Colombia como en Brasil. La realidad de lo que se está viviendo con los que llegan cruzando Río Grande hacia los Estados Unidos. Es decir, eso sigue mientras que aquí hay conciertos, hay espacios de todo tipo y ahora esta perla. Aunque esta perla sí tiene, hay un punto adicional. Este asunto de la Conmebol tiene mucho que ver con el proceso que hemos ido comentando hace tiempo. Nosotros, ya tengo un amigo venezolano en Chile que es muy fanático del deporte y él me indicó esta posibilidad y ha desarrollado mucho el tema, que es lo que busca el gobierno venezolano, el chavismo, para el próximo mundial, no el de Dakar, sino el mundial de Norteamérica, el de Canadá, Estados Unidos y México, que es colocar a Venezuela como participante. Ahora, por supuesto, este va a ser el primer mundial donde el número de selecciones crece. La posibilidad es que precisamente en la estructura de la Conmebol el número de países participantes que pueden optar por clasificación al mundial también crece y es bastante factible. Se abre muchísimo la posibilidad de que Venezuela pueda calificar al mundial. Porque hemos tocado este tema las otras veces, por lo que hablábamos de los vuelos que se abrieron, Caracas-Catar, que tienen que ver con ese punto de ir colocando a Venezuela, el nombre de Venezuela afiliada a la idea de participación en un mundial. Eso, el proceso revolucionario está muy consciente de qué es lo que puede hacer, qué es lo que busca, y le encantaría tener el posicionamiento de Venezuela en un mundial en los Estados Unidos. Ese es quizás el principal avance, y por eso se han hecho grandísimas inversiones a los distintos niveles de las selecciones de fútbol nacional, y esto es otra parte allí, viene a reforzar eso y a darle posicionamiento a Venezuela dentro del calendario del fútbol mundial. Thank you.